God is faithful, forever God is strong.
que tu es Seigneur. Nous te louons Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant, nous allons prier au nom du Seigneur. And we're going to thank the Lord for everything that he has done in our lives. Et nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Seigneur Jésus, nous sommes ici devant ta présence Seigneur. En te remerciant Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies Seigneur. Merci pour ta miséricorde chaque jour renouvelle, Seigneur. Et tu nous aimes, Seigneur, avec un amour tellement spécial. Seigneur Jésus, merci pour nous embrasser, Seigneur, chaque jour. Avec ta miséricorde et ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui se trouve ici aujourd'hui. Nous nous mettons dans tes mains, Seigneur. Pour que tu fasses à nous, Seigneur, ce que tu veux. Pour que toi, ta présence, Seigneur, remplisse nos cœurs d'une façon spéciale, Seigneur Jésus. Touche nos vies, nos pensées, Seigneur, qu'on puisse sentir vraiment, Seigneur, que tu es là, présent parmi nous, Seigneur Jésus. Agis dans nos cœurs, Seigneur. Agis dans nos pensées, dans nos, Seigneur, dans nous. Au nom du Seigneur Jésus, amen, amen, amen. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Nous glorifions le Seigneur Jésus. We glorify the Nous allons ouvrir la parole de Dieu. We're going to open up our Bibles. Nous allons lire en Psaume 1. We're going to read in Psalms chapter 1. Salmo 1. Psalms chapter 1. Aleluya, ¿todo lo tenemos? Do we all have it? Amén. Vamos a esperar para leerlo todo juntos, Salmo 1. We're going to wait a little bit to read it all together. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Instead of doing those things, these persons love the Lord's instruction, and they recite God's instructions day and night. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. That's not true for the wicked. They are like dust that the wind blows away. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. The Lord is immediately acquainted with the way of the righteous, but the way of the wicked is destroyed. Leamos juntos el verso 3. We're going to read all together verse 3. Será como árbol plantado like a tree junto a corrientes de aguas, water, que da su fruto a su tiempo right y su hoja no cae, y todo fade, lo que hace prosperará. Do, Aleluya. Praise the Lord. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Le damos las gracias al Señor. We give thanks to the Lord. Por cada uno de ustedes. For each one of you. Porque hemos podido, bueno, llegar a tiempo. Because we can see you get here on time. Y estar en este lugar. And be at this place. Alabando al Señor Jesús. Praising the Lord. Este servicio dirigido por las damas. This service guided by the women. Y es un privilegio y un honor poder servirle al Señor. And it's a privilege and an honor to serve the Lord. Vamos a hacer una oración especial ahora. We're going to make a special prayer por las familias de la iglesia. For the families of the church. Una de las cosas que la comunidad y la iglesia está formada es por familias. One of the things is that community and the church is formed by families. Vamos a orar. So we're going to pray. Juntos. All together. Por las familias. Amén. For the families. Yo voy a pedirle a nuestra hermana Omaira. I'm going to ask Sister Omaira. Pase por este lugar. To ella come nos to va this a dirigir place. En esta oración. She's going to guide us in prayer. Por las familias. For the families. Puestos en pie, hermanos, vamos Let's a orar. All stand up, we're going to pray. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor we're por cada pray. Una de las familias de esta congregación. We're going to ask Amen. The Lord for each family of this congregation. Oremos, hermanos.
Señor Jesús, te damos gracias, oh mi Dios, adoramos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias, Padre, por cada una, la familia, Señor, que hacemos parte de esta congregación, Dios mío. Oh mi Señor, te rogamos, Señor, que las bendigas, Señor Jesús, y Dios, que bendigas los hogares, Señor, cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor Jesús. En esta noche los presentamos delante de ti, mi Dios. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en cada hogar, Señor. Oh, mi Dios, sé tú obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Dios mío, en su vida espiritual, ante todo, Señor Jesús. Que haya un despertar en esta iglesia, mi Dios. Un deseo en nuestro corazón de buscar tu presencia. Que ese sea nuestro anhelo, mi Dios, de estar aquí reunidos en tu presencia y adorarte. Rogamos, Señor, por todos los jóvenes, por los adolescentes y los niños de esta congregación, Señor Jesús. Los presentamos delante de ti, mi Dios. Pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, que guardes a toda tu amada iglesia, Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, que este año te podamos servir, Señor, que cada familia, Señor, tenga en su corazón este deseo, este anhelo, Señor, de servirte a ti, mi Dios, en obediencia, en humildad, Señor Jesús, que todo lo hagamos, Señor, en tu santa voluntad, Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre, porque te tenemos a ti en nuestras vidas. Porque podemos depender de ti cada día, Señor. Todos tomados de tu mano, Señor, seguiremos adelante, mi Dios, hasta alcanzar la meta anhelada en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. We're going to keep on praising the Lord. ¿Cuántos están cansaditos? How many of you are tired? No, yo sé que algunos están cansados. I know that some of us are tired. Es normal, somos seres humanos. And it's normal, we are human beings. Pero lo más bonito es que así le alabamos al Señor. But the most beautiful thing is that we praise the Lord like that. El Señor recibe nuestra alabanza como ofrenda de oración, no importa la situación en que estemos. The Lord receives that. Es un olor fragante para él. It's a good thing for him. Es un olor fragante para él. Y él lo recibe con agrado. It's a perfume for him and he receives it with love. We wanna see Jesus lifted up, a banner that flies across the land. That all men might see the truth and know that heals the way to heaven. We wanna see Jesus lifted up, a banner that flies across the land. Jesus lifted up, a banner that flies up.
amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. Jesús. Praise the name of Jesus. Aplaudamos el nombre del Señor Jesucristo. Let's clap to the name of the Lord Jesus. Yo creo que este debe ser un lugar de refugio. I believe this is a place of refuge. No en sí este lugar, el templo. Not this place, the temple. El simple hecho de reunirnos los hijos de Dios juntos. But just the fact to get all together. Hay algo especial donde el Señor obra de una manera especial cuando sus hijos se reúnen a adorar. There's something special happening when we all get together. ¿A qué madre o a qué padre no les gusta tener sus hijos juntos en el hogar? How many are not happy to see your children together? Y cuando se habla, se siente un ambiente de armonía. And when we talk, we feel a good presence. Se siente en armonía de perdón. It's almost like a harmony, like a vibe. Forgiveness. Se siente un ambiente de paz, de comunión. It's like an ambience of peace, of fellowship. Y si no la hay, esa persona no viene. Because if there's not, that person porque hay won't algo come. Hermoso, hay un poder hermoso cuando se reúnen en armonía. Because there is something beautiful about being peaceful. Y en la presencia del Señor, and the presence of the Lord, tenemos la paz. We have that peace. Ese perdón, that forgiveness, que Él nos da. That He gives us. Por eso es que podemos estar en armonía. That's why we can be here in peace. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado una cautivaste, no quiero que te vayas.
Vale
vive aquí. Mi amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. Aleluya. Aleluya. Tu presencia vale mucho más, Señor. Your presence is worth everything. Your presence is worth everything to me. Tu presencia vale mucho más. Your presence is worth everything to me. Tu presencia vale mucho más. More than my life. Más que more mi vida. More than my family. Más que mi familia. More than everything to más me. Más que todo. And if your presence is doesn't go with me, I don't want to go anywhere. Y si tú no vas, Señor, no queremos ir a ningún lado. A ningún lado, Señor. We can't go nowhere without you. Praise the Lord Jesus. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración. We're going to make a prayer. Es difícil no emocionarse en la presencia del Señor. It's difficult not to to get emotional. Vamos a orar por este país. We're going to pray for this country. Vamos a orar para que el Señor siga obrando en este país. We're going to pray that the Lord may keep on working in this country. Vamos a orar por todos los casos de inmigración. We're going to pray for all the cases of immigration. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo su voluntad. That the Lord may keep on doing his will. En medio de las familias que están todavía en procesos. In the families that still have a process. Y vamos a orar por el gobierno de este país. We're going to pray for the government of this country. Amén. Voy a pedirle a nuestra hermana Marta. I'm going to ask Sister Marta que pase por este lugar y haga esta oración por el gobierno de este país. The government of this country. Dios le bendiga. May God bless you. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Greet you all in the name of Jesus. Vamos a orar por este gobierno. We're going to pray for this government. Vamos a iniciar todos esta oración. We're going to all start this prayer. Gracias, Señor Jesús. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Jesús, para adorarte, bendecirte, Señor. Porque en ti, Señor, tenemos todo, Señor. Tú eres nuestro todo, Jesús. Tú eres nuestro todo. Confiamos en ti, Señor Jesús. Sabemos que tú nos has traído aquí con un propósito, Jesús. Señor Jesús, confiamos, Señor, en lo que tú vas a hacer. Sabemos, Señor Jesús, que estamos en tus manos. Señor Jesús, te pedimos, Señor, por este país, Señor. Por el gobierno, Señor, por todas las personas que imponen las leyes, Señor. Que tú seas tomando el control, Jesús. Que tú seas, Señor, dirigiendo, Señor, todo lo que se haga en este país. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por haber permitido, Señor, que estemos aquí, Señor. Señor, esperamos en tu propósito, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, lo vas a hacer todo, Señor, en tu tiempo. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, por escucharnos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias. Señor, sabemos que estamos escondidos, Señor, en tu mano, Señor. Que no tememos nada, Señor. Que tú tienes el control, Señor, de todas las situaciones, Señor. Por los hermanos que están esperando, Señor, una respuesta de este país, Señor. Sabemos que tú lo darás, Señor, en tu tiempo, Señor. Que tú todo lo haces, Señor, para bien. Y en eso, Señor, esperamos en ti, Jesús. Gracias, Señor, gracias.
Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor, en tu nombre. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? You may be seated. Le damos bienvenida a todos los que han llegado. I want to greet everyone that has arrived. Y también de una manera especial a la familia de nuestra hermana Alba. And also to our sister Alba's family. A Javier, a Fanny y a Valentina. Le damos la bienvenida. Ellos llegaron de Colombia hace 2 días. We greet you. They just arrived from Colombia. Bueno, ya más adelante los presentarán formalmente como debe ser. Later they're going to be presented how it should be. Bienvenidos al Canadá. You're welcome. Bienvenidos a la iglesia de Ottawa. Welcome to the Church of Ottawa. Que reciban un caluroso abrazo y saludo en este frío. And we greet you. Y a todas las visitas, todos los que están aquí por primera vez. To all the visits and everyone that's here for the first time. We want to welcome Joanne for being here with us. Queremos darle la bienvenida a Joanne. It's a really pleasure to have you with us. Es un honor tenerla con nosotros. And all the other visitors that are with us too. Todos los otros visitantes que están con nosotros. You're more than welcome to be here. Son bienvenidos de estar aquí. And we all praise God. Todos adoramos al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. Vamos a seguir alabando al Señor. We're going to continue praising the Lord. Con nuestras ofrendas. With our offerings. Con nuestros diezmos. With our dimes. Lo que hemos venido a traerle a Él. Amén. Whatever we have to bring. Y yo le voy a pedir a nuestra hermana Mónica que pase. Vamos a orar por la ofrenda, por los que van a ofrendar. I'd like to ask Sister Monica to come and guide us in prayer. Para que el Señor los bendiga. So that the Lord may bless us. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar God por la ofrenda y por los que no tienen, que el Señor les provea para que ellos puedan hacerlo. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, en este momento te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de ofrendar, de diezmar, Señor Jesús, de dar los votos, Señor Jesús de Nazaret, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús, que diezman, que ofrendan. Y los que no tienen, Señor, provéeles, Padre Santo, Señor, para que ellos puedan hacerlo. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Santo. Amén. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. Yo tengo una curiosidad. I have a curiosity. ¿Cuántos alaban al Señor en sus casas? How many of you praise the Lord at home? Y gritan así, ¡Gloria a Dios! And shout, praise the Lord. Que su esposo se asusta porque usted pegó ese grito. Maybe your husband gets scared. ¿No? No. Bueno, aquí es el momento donde usted puede sacar toda esa energía y decírsela al Señor, ¡Gloria a Dios! This is the moment to take out all that energy and say, praise the Lord. Que no nos escuchan en la casa solo diciendo, ¿por qué? And sometimes at home we're just shouting, but it's other things. ¿Cierto? Sino que también nos escuchen alabando al Señor en voz alta. It is good to praise the Lord out loud. Amén. Vamos a... Vamos a hacer una oración especial. We're going to make a special prayer por el hijo de nuestro hermano Wilmar. For our hermano Wilmar's son. No. Oh, Wilmar Molano's son. Vamos a orar por él que tiene un problema de salud. We're going to pray for him because he has some health problems. Y si nos permiten, quisiéramos hacer una oración especial por él. And if you allow us, we want to pray for him. Si quieren venir los papitos también. If you guys want to come to us well. Vamos a orar por este niño, amén. We're going to pray for this kid. Para que el Señor lo sane. That the Lord may heal him. Para que el Señor toque su vida. That the Lord may touch his life. Dice la palabra del Señor.
The word of the Lord says. Que cuando trajeron el paralítico al Señor. That when the paralyzed man was brought to the Lord. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de ese pasaje es que dice el Señor. One of the things that had my attention is that the Lord said. Que quizás el paralítico no tenía la fe en sí. Maybe the paralyzed man had not the faith. Pero que el Señor miró la fe de ellos. But that the Lord saw the faith of the ones who were around men. Él está pequeño. He's probably very está little. No entiende muchas cosas. Sí entiende algunas, pero no maybe muchas cosas. Maybe he doesn't understand many things. Vamos a orar para que el Señor obre en la vida de él. We're going to pray that the Lord may work in his life. ¿Cuántos quieren orar por él? How many want to pray for him? Yo voy a invitar a nuestro pastor. I'd like to invite our pastor. Que pase por este lugar. That can come to this place. Y nos dirija en esta oración especial. Guide us in prayer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie. We're going to stand up. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Pray in the name of Jesus. Para que el Señor se glorifique en la vida del niño. The Lord may be glorified in this kid's life. Y en este hogar. Amén. And in this home. Así que Dios tiene grandes cosas para con ellos. God has great things for them. Y ya el Señor está obrando. And I know that God is already working. De una manera especial. In a very special way. Pero queremos ver su gloria. We want to see his glory. Amén. Que Dios se glorifique en este hogar. That the Lord may be glorified in this Entonces, family. Vamos a orar, hermanos. So let's pray. Señor Jesús, en esta hora, Señor, invoco tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial. Mira a este niño, Señor Jesús. Sánalo, Dios. Sana, Señor Jesucristo, este niño, Dios mío. Te pido, Señor, que restaures su salud. Que tomes tú el control, Dios mío, de este cuerpo, Padre Santo. Pues tú lo creaste, Señor. Tú lo formaste en el vientre de su madre. Yo sé que tú tienes el poder para sanar. Tú tienes el poder para restaurar. Tú tienes el poder, Señor, para poner todo en control, su mente, Señor. Cada órgano de su cuerpo, Señor Jesús, yo te pido por él. Señor, te pido por este hogar, por esta familia, Dios. Te pido, Señor, por mis hermanos, por Geraldine, por Wilmar, por esta familia que en medio de todo lo que ha pasado, tú has estado allí, tú los has guardado, Señor. Por eso, Señor, oramos por ellos, para que tú los bendigas, los ayudes, Señor, y ese propósito que tú tienes, Señor, lo cumplas en ellos. Señor, esta familia te pertenece, esta familia es tuya, Señor. Glorifícate, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Señor, liberación en el nombre de Jesús. Señor, trae revelación, Señor, a cada uno de ellos. Y que ellos puedan entender ese propósito que tú tienes de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza al Señor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Pueden tomar asiento, amados hermanos. You may be seated, beloved church. Y bueno, yo creo que el momento más esperado ha llegado. And I believe that the moment that was most waited for has arrived. Vamos ahora a escuchar la palabra del Señor. We're going to hear the word of the Lord. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor. And we're going to read through it. Vamos a estar atentos. We're going to be very attentive. Y dispuestos. And a recibir su palabra. Amen. To receive his word. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer otra vez la palabra del Señor. Let's en el mismo salmo. Let's stand up and read in Psalms. Salmo 1. Psalms chapter 1. Vamos a leer solo el verso 3. We're going to read only verse 3. Salmo 1. Psalms chapter 1. Solo el verso 3. Amén. Only verse 3. ¿Todos lo tenemos? Do we all have it? Leámoslo en voz alta. Let's ¿Será? Read it all together. They are like a tree replanted by streams of water which bears fruit at just the right time and whose leaves don't fade, whatever they do succeeds.
Amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Será como árbol plantado. They are like a tree planted. Nuestro tema de damas este año. Our theme by the woman this year. Quisiera que lo colocaran, si se puede. I'd like for them to put it up there, if possible. Gracias. El Señor es mi fuerza. God is my fortress. Mujeres fuertes. Strengthful woman. Mujeres fuertes en él. Strong woman in him. Porque solamente en él es que somos fuertes. Because only in him we are strong. ¿Cierto? Right? El tema que el Señor me regaló para esta noche. The theme that God gave me for tonight. Se trata sobre los árboles. It's about trees. Mujeres fuertes. Women strong. Y el Señor me dio tema mujeres como árboles. And God gave me a theme, women like trees. Dirá usted, ¿cómo así nos van a comparar con un árbol? You can say, wow, you're going to compare us as a tree. Bueno, les voy a explicar un poquito sobre ellos. Well, we're going to explain about trees. Estuve investigando todo lo que los árboles hacen, pueden hacer. So I looked up everything that trees do and can do. Todas las cosas que le sacan provecho. All the things that are that they are good for. Y encontré cosas muy, muy, muy interesantes. And I found things very, very interesting. Los árboles, que hay diferentes tipos de árboles. There are different types of trees. Hay árboles frutales. They are trees that bear fruit. Hay árboles de coníferas. There are trees. Que son los pinos. Pine trees. Hay otros árboles. Bueno, no voy a poder decir todo porque se va a complicar la traducción. Árboles con otras características. There are other type of trees with other characters. Como son la de los olivos. Like olive trees. Y árboles que son su tronco dura muchos años. And the trees that stay for many years. Los árboles y los arbustos han servido para que los científicos saquen medicinas. Trees and bushes have helped doctors take out medicine. Han sacado de los troncos de árboles hasta perfumes. They have taken of the trees even colognes and perfumes. Y me llama mucho la atención ver que en la palabra del Señor encontramos muchos ejemplos el Señor usando comparando al hombre con el árbol. And in the Bible we can see that God compares the human being with trees. En Mateo 7, 16 al 20. In Matthew. Mateo 7. Matthew 7. 16 al 20. Matthew 7, 16 to 20. Como en Lucas 6, 44. Like, just like in Luke 6. Le doy las citas y después las busca. I'll give you the where it is and you'll search it after. Ahí el Señor compara a los hombres como árboles. This is where God compares men with the trees. Que él dice, bueno, un árbol no puede dar un fruto, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Let's say that a bad tree cannot give good fruit. Porque si da frutos, van a ser frutos malos. Because if it gives fruit, it's going to be bad fruit. Es decir, que si el árbol está enfermo, o no da fruto o da un fruto malo. So if the tree is sick or is bad, it's going to be a bad fruit. Pero hay árboles que sí dan frutos buenos. But there are trees that give good fruit. Que no son ni agrios ni amargos. That are not bad tasteful. Son dulces. They are very sweet. Y donde todos nosotros sacamos provecho de esas frutas. And where we take advantage of all these fruits. Quisiera que leyéramos el Salmo 53. I'd like for us to read Psalms 56. Ese sí vamos a leerlo un poco. Salmos 53. Psalms 56. 53. 53. Psalms 53. Salmos 53. Psalms 53. Aquí en este salmo. Here in this psalm. David hace una comparación. David makes a comparison. Él se compara con un hombre. He compares himself to a man.
Y dice el verso 1. And verse 1 says, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Fools say in their hearts, there is no God. They are corrupt and do horrible deeds. Not one of them does anything good. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. God looks down from heaven on humans to see if anyone is wise, to see if anyone seeks God. Y cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. But all have turned away, everyone is corrupt. No one does good, not even one person. Yo me equivoqué de. We read the wrong one. Bueno, es donde David se compara con el injusto. It's where David compares himself to the unfair. Y se compara con Doeg 33. Que dice que él se comparó con el injusto. Que el injusto se jacta en su maldad, pero el justo alaba a Dios. Where he compares himself with the unjust or unfair. Que el injusto confía en sus riquezas, pero los justos confían en el amor constante de Dios. That the unfair believes and trusts his own richness and what he has, but the fair 73. One, the just, compares himself with the love of God. Aleluya. Bueno, después lo buscamos. Gonna search it afterwards. A lo que me llamó la atención y lo marqué es porque él dice. But what took my attention was that. Que el injusto será desarraigada su morada de la tierra. That the unfair his it's gonna be teared down from the earth. Pero que él se compara como ese olivo verde. But that he compares himself to that. Olive tree. En la casa de Dios. In the house of the Lord. Y David se comparó con ese árbol que producía muchos olivos cada año. And David compared himself with those olive trees. Porque el injusto, el malvado. Because the unfair. Se jacta de su maldad y sus riquezas. They trust their badliness and their richness. Pero el que confía en Dios. But he who trusts God. Permanece. He stays. Su hoja no cae. His leaf won't es tear verde, down. Vigoroso. It's green. It's da fruto beautiful. It gives out fruit. De mil por uno. Very much. Amén. En Efesios 4:13 dice. In Ephesians. Que todos nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. In Ephesians 4. 4:13 says, until we all reach the unity of faith and knowledge of God's Son, God's goal is for us to become mature adults, to be fully grown, measured by the standard of fullness of Christ. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Measured by the standard of fullness of Christ. Y leímos en el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ahí se refería, ahí vemos al varón perfecto. And we read in verse 1 that said that the just man, the righteous man. The righteous man. Y él dice que debemos llegar a qué? And it says a la estatura. We should reach what? Del varón perfecto. The standard of the perfect man. Y aquí nos compara como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. And it compares us to that tree that is planted next to a river. Que da mucho fruto. That gives out much fruit. Quizás muchas veces en la vida nos encontramos con situaciones maybe sometimes we found ourselves in situations que nos hacen dar frutos amargos that makes us give that bad fruit que nos hacen quizás enfermar that maybe makes us sick donde nuestra fe mengua where our faith goes down y se ve comprometida la vida de este árbol and this tree's life is compromised. Una de las características de los árboles es que sus raíces son el doble de grandes de lo que es el árbol. One of the things of the trees is that the roots are
as twice as deep as their tallness. Así que si el árbol está enfermo por dentro, so if the tree is sick on the inside, afuera se ve al tiempo después. Outside we see later. Por eso cuando nosotros damos fruto en la vida, that's why when we give fruit in life, se revela lo que tenemos adentro. It reveals what we have inside. ¿Cierto? No se ve en el momento. You don't see it right away. Pero se ve cuando da el fruto. But you can see it when you bear fruit. O si no da el fruto. Or if it doesn't bear any fruit. Si no da fruto, it doesn't bear any fruit. Es muy triste. It's very sad. Porque ese árbol es cortado. Because that tree is cut down. El Señor dijo, todo árbol que no da fruto, because the Lord says all trees that don't bear fruit, es cortado y echado al fuego. Is cut down and thrown to the fire. El Señor creó los árboles cada uno con una función. God created every tree with a function. Por eso es que hay diferentes tipos de árboles. That's why we have different type of trees. ¿Y qué pasaría si los árboles no estuvieran? What happens if we don't have trees? Los árboles son los que absorben mucha agua. Trees are the ones that absorb much water. Y los árboles son los que ayudan a que el ambiente esté limpio. And el aire. They also help to clean out the air. Tienen muchas funciones. They have many functions. Y el Señor a todos y a cada uno le dio una función en específica. And just like us, God has given us a function. Así mismo el Señor nos hizo a nosotros. Just like that, God made us. Que podamos producir fruto. That we can bear that fruit. Que la savia que corra dentro de nuestro árbol sea la savia del Señor. That whatever runs through our tree may be from God. Nosotros somos esas ramas injertadas. We are those branches. Dice él como a esa savia, a él. We are those branches that have him. Que la savia que corre dentro de nosotros es él. That whatever is inside us is from God. It's por eso him. Es que podemos dar un fruto. That's why we can bear a fruit. Amén. Las ventajas que tenemos. The advantages that we have. Son muchas. Are many. ¿Qué nos dan los árboles? What do the trees give us? Sombras. They give us a shadow. Frescura. Freshness. ¿Cuántos han sentido eso? How many have felt this? Que en un calor bien fuerte y tenga un árbol ahí. That maybe it's hot outside and you see a tree. Nos da frutas para comer y disfrutar. It gives us fruits to enjoy. Que ese árbol no solo bendice a uno, sino a muchos. And that tree does not bless just one, but many. Muchos se benefician de su fruto. Many have advantages of that fruit. Para el crecimiento de otros. To the growth of others. ¿Qué nos dan también los árboles? Belleza de flores. What other things does tree gives us? Para flowers, ver beautiful y oler. Flowers. Para ver y oler. To see and to smell. To smell. Para ser amables. To be y bellos kind para los demás. And beautiful for others. Oxígeno para respirar. Oxygen to breathe. Nos produce aire espiritual para los que nos rodean. It produces that spiritual air to the ones that surround us. ¿Qué más puede darnos ventajas darnos un árbol? Limpia el aire y la tierra de contaminantes. It cleans the air of bad things, of contamination. Lo mismo hace la iglesia. It's the same thing with church. Detiene la corrupción que hay en el mundo. It stops the world's corruption. Y la maldad que nos rodea. And the ungodly things that is around us. Crean una barrera en contra del viento y el sonido. It creates something in between sound and air. Nosotros, la iglesia, también somos una barrera espiritual. And we are that same thing in the church. Contra los dardos del enemigo. Against the evil. En contra la iglesia y las familias. That come for the church and the families. Así que todos nosotros somos como árboles. So we all are like trees. Que damos a los demás el fruto que tenemos dentro. That give others the fruit that we have inside.
Depende de dónde nosotros estemos tomando los nutrientes. And it also depends where we take our nutrients. Depende de esa nutrición que tenemos en nuestras raíces, vamos a dar bendición o perdición. It depends of what we have in our roots, if it's going to come out as blessing or as perishment. Muchas veces el Señor va a tener que limpiar. Many of the times God is going to have to clean. Para que el árbol crezca más. So that the tree can grow more. Y muchas veces duele. Many times it hurts. Y muchas veces no nos gusta. Many times we do not like it. Pero él sabe lo que es bueno para ese árbol. But he knows what's good for that tree. Él sabe lo que le va a nutrir en realidad y va a dar para que dé un buen fruto. He knows the good things for that tree so that it can bear a good fruit. Depende de esa relación que yo tenga con el Señor. It also depends of that relationship that I have with the Lord. Yo voy a permitir que Él me limpie. I'm going to allow for Him to clean me. Y que Él me dé los nutrientes que necesito. And that He can give me the nutrients that I need. Para yo crecer. To grow. Hay un árbol que dice que cuando los insectos están en él y quieren enfermar el árbol. There's a tree that they say that if it has insects inside and it wants to sicken the tree. Él produce un olor que atrae las avispas y las abejas. He produces an odor that attracts bees and wasps. Y ellos empiezan a crear como una manta en el árbol a tal manera que los insectos se van. And they start creating some sort of thing that makes the insects go away. Y el árbol se recupera y se sana. And the tree gets healed up. El Señor nunca nos deja solos. The Lord never leaves us alone. Nunca. He never leaves us alone. Nosotros le abandonamos a él. We are the ones who abandon. Nosotros somos los que desconfiamos a veces de él. We are the ones who lose trust. O no, o ignorantemente rechazamos su ayuda. Or not knowingly we reject his help. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? How many praise the Lord? Nuestra fuente, our fountain, de agua, of water, debe ser su palabra. It has to be his word. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. It would be like a tree planted near a river. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. That gives his fruit in time and his y todo lo que hace prosperará. And his leaf won't tear down, and whatever he does will succeed. Si seguimos los pasos que el Señor Jesús nos dejó, if we follow the steps that God gives us, vamos a ser como él. We will be like him. Vamos a ser como él. We will be like him. Porque nosotros seguimos su ejemplo. Because we follow his example. Queremos ser como él. We want to be like him. Queremos llegar a ser a la estatura de él. We want to be as tall as him. Por eso evitamos sentarnos en silla de escarnecedores. That's why we avoid so many things. Por eso evitamos aceptar el consejo de los malos. That's why we avoid the advice from the evil. Porque nuestra fuente de agua debe ser solamente la palabra de Dios. Because our fountain, it can only be the word of the Lord. Ese es el agua que nos va a sostener. That is the water that will sustain us. En el momento más duro, tempestuoso que tengamos. In the hardest, most horrible moment that we would have. Si estamos bien cimentados en su palabra. If we are firm in his word. No nos vamos a caer. We won't fall. Su hoja no cae. His leaf does not fall. Y si el Señor tiene que sacarnos. And if he has to take us out. Tear us apart. Es sorprendente ver cómo cuando una planta está enferma. That can also allow us to see that when a plant is sick. Hay que trasplantarla. And it has to be replanted. ¿Ustedes han visto esas raíces? You have seen those roots. Son grandes y eso parece como si fuera una enredadera. They are very big and it looks very tangled up. Pero una de las cosas que hacen es one of the things that we do is that we try to tear it up. La sacuden. And we shake it. Y hay que sacarle toda la tierra que tiene entre todas esas raíces. And we have to take all the soil that those roots have. Y hay que limpiarla. We have to clean it.
porque quizá esa tierra se secó, está enferma, no sirve, it's sick, it doesn't work. Pero la planta puede seguir viviendo. But the plant can keep on living. Y la trasplanta a otra tierra buena. And it can be replanted to another soil that is good. El Señor eso hizo con nosotros. God did that with us. Cuando nosotros estábamos en el mundo, when we were in the world, la tierra era árida y seca. The soil was dry. Y no dábamos frutos. We would not give any fruit. Que fueran agradables al Señor. That was pleasing to the Lord. Nuestro fruto era malo. Our fruit was era bad. Enfermo. It was sick. Pero el Señor nos sacó y nos batió. But the Lord took us out of there. Y nos trasplantó. And he replanted us. A su viña. To his vine. A su tierra. To his soil. Donde él nos da el agua. Where he gives us the water. Donde él nos da los nutrientes. Where he gives us the nutrients. Donde él nos da el fruto. Where he gives us that fruit. Donde él produce todas estas cosas where dentro de nosotros. Where he can produce all these things in us. Y nuestro árbol no va a caer. And our tree will not fall. Por más fuerte que sea la tempestad. Even if the storm is. Por más duras que sean las pruebas. Even the trials are too hard. Por más fuerte que sea la enfermedad. Even if the sickness is too strong. Por más dura que sea la situación en la que esté viviendo. Even if it's a hardship that I'm living. Si el Señor es el que me ha trasplantado a mí. If the Lord is the one that has replanted yo me. Yo confiaré en su proceso. I will trust his process. Yo confiaré en lo que él está haciendo. I will trust whatever he is doing. Yo confiaré que en sus manos estoy segura. I will trust that in his hands I am secure. Porque él cuida de mí. Because he takes care of me. Él cuida de su pueblo. He takes care of his people. No importa lo que él tenga que hacer. Does not matter what he has to do. Él cuida de mí. He takes care of me. Él no me hace daño. He does not hurt me. He does not hurt me. Él no lo hace por verme sufrir. He doesn't do it to see me suffer. No, es que él, yo confiaré en que su proceso es un plan perfecto. I would trust that his process is a perfect plan. Porque él ya me puso en una tierra fértil. Because he has put me in a strong soil. Y si ese es uno de los nutrientes que él tiene que poner. And if that is one of the nutrients that he has to put. Entonces confiaré de que habrá un fruto después de eso. I will trust that there's going to bear fruit after that. Habrá un fruto después de eso. There's going to be a fruit after that. Habrá un fruto después de esa situación. There's going to be a fruit after that situation. Porque todo él lo hace con un propósito. Because he makes everything with a purpose. Todo él lo opera con un propósito. He operates everything with a purpose. Si él te quiere ver crecer y él se propone hacernos crecer, él nos va a dar lo que necesitemos mientras estemos en ese proceso. If he wants to see you grow in everything that we do, he will give us what we need in porque that process. Para eso es el Espíritu Santo. And that's why we have the Holy Ghost. Para poder pasar por esos procesos. To go through these processes. Para tener su fortaleza. To be firm. Para poder tener la confianza puesta en él. To have that trust in him. Para poder tener la autoridad que él nos da. To have that authority that he gives us. Para poder dar un paso tras otro de fe. To keep on giving steps. Para tener confianza en mí de que el Señor hace hacer un propósito en mí. To even have trust in myself that God has a purpose. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? How many praise the Lord? Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. No importa aunque me duela. Doesn't matter if it hurts. Porque muchas veces para sanar, antes de sanar puede que duela. Because many times before healing, it hurts. Pero si él tiene que quitar eso para que nosotros podamos sanar. But maybe he has to remove some things so that we can heal up. Vamos a hacerlo para que termine su propósito en nosotros. We're going to do it so that he finishes his purpose in us. Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. Un árbol da un aspecto de firmeza. A tree gives that aspect of firmity. De que ese árbol no se va a mover. Tiene que pasar algo demasiado fuerte para que un árbol se caiga. And it gives that firmness that something really bad has to happen for that tree to fall. Pero siempre que vemos un árbol, vemos como un aspecto de firmeza. But always when we see a tree, we see that aspect of firmity. Salmo 92:12 dice. Psalms 92:12 says. Que el justo florecerá como la palmera.
y que crecerá como un cedro en el Líbano, porque son firmes. Right. El justo florecerá. Verse 12 says, the righteous will spring up like a palm tree. They will grow strong like a cedar of Lebanon. El que cree y confía en el Señor florecerá. The one who believes in God will bear fruit. Y en Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. In Psalms 52:8 says, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. But I am like a green olive tree in God's house. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. I trust in God's faithful love forever and always. Gloria al Señor Jesús. Praise the Lord. Estas son hermosas palabras de esperanza que el Señor nos da. These are very beautiful words of hope that the Lord gives us. Que tenemos ese árbol plantado junto a corrientes de agua. That we have that tree planted near the river. Y que Él nos promete que vamos a dar un fruto. And that He promises that we will bear fruit. Yo les invito a estar en pie. I would like to ask you to stand up. Y vamos a decirle al Señor. We're going to tell the Lord. Señor. Lord. Si tú tienes que moverme. If you have to move me. O si tú estás haciendo algo en mi vida y tú me estás trasplantando. And if you're doing something in my life and you are replanting me. Hazlo, Señor. Do it, Lord. Yo confío en tu proceso. I trust in your process. Yo confío en lo que tú haces. I trust in whatever you Porque do. Tú tienes cuidado de mí. Because you take care of me. Porque tú me amas. Because you love me. Y por eso me estás corrigiendo. And because of this you are Porque tú me amas. Because you love me. Por eso me estás enderezando. Because of this you are straightening me up. Quizás nuestros caminos no eran derechos. Maybe our paths were not straight. Pero Él los hace derechos. But He makes them straight. Nuestra vida en el mundo, hermanos, no daba ningún fruto. And our life in the world maybe did not bear any fruit. Y no nos dolía nada, quizás en algunos aspectos. Maybe in some aspects nothing hurt. Pero el Señor, cuando llegamos al Señor y Él empieza a limpiarnos, but when we get to the Lord and He starts cleaning us, no evitemos esa limpieza. Let's not avoid that cleaning. Recíbalo como ese proceso que el Señor tiene con nosotros. Receive that like the process that the Lord has with us. Que Él promete estar ahí en el proceso. That He promises to be there in the process. Y Él nos va a dar un fruto. And He will give us a fruit. No un fruto nuestro. Not a fruit that comes from us. Un fruto que viene de Él. A fruit that comes from Him. Porque si Él es nuestra savia, because if He is what runs through us, Él nos da los nutrientes. He gives us those nutrients. Con su Espíritu Santo, su palabra. With His Holy Ghost, His Word. Y la recibimos y esperamos y confiamos en Él. And we receive them and we wait Saldrá and we trust in Him. Saldrá ese fruto agradable para that Él. That good fruit will come out. Mujeres firmes. Women that are strong. Firmes en el Señor. That are firm in the Lord. Que sus raíces sean profundas. That those roots may be deep. Que nada las pueda mover. That nothing can move them. Aunque pasen muchas cosas en nuestras vidas como seres humanos que somos. Even if many things happen in our life, just like we are humans. El Señor es mi pastor. God, He is my shepherd. Y yo creo que nada me ha de faltar. And I know nothing will lack from me. Y aunque yo esté en el valle de sombra de muerte. Even if I'm in the valley aunque of the shadow me sienta of death, que estoy muriendo. Even if I feel that I'm dying. No temeré mal alguno. I will not fear anything. Porque es que Él cuida de mí. Because He takes care of Él me. Él tiene cuidado de mí. He takes care of me. Él tiene cuidado de mí. He takes care of me. Señor, haz tu proceso en mi vida. God, make your process in Hazlo. Me. Do it. Te doy la autoridad. I give you the authority. Yo te doy el derecho. I give you that right. De que tú hagas y termines ese proceso en mi vida. For you to do and finish that process in my life. Por más duro que sea. Even if it's hard. Y aunque me duela. Even if it hurts.
Pero si tú tienes que cortar algo, but if you have to cut something, córtalo. Cut it. Si yo he de dar un fruto, Señor, después de esto, if I wanted a fruit after this, entonces sigue haciéndolo. Please keep on doing it. No pares, Señor, porque si he te puesto alguna condición, perdóname, pero no pares, continúa trabajando. Don't stop, Lord, even if I put conditions, don't stop. Keep on working. Termina este proceso en mi vida. Finish that process in my life. Que si esto me ha de ser más como tú, yo lo recibo. That if this makes me more like you, I receive it. Si es que tú estás estremeciendo toda la estructura de mi árbol. If you are making me move my soul. Hazlo, Señor. Do it. Hazlo, Señor. Do it, Lord. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Thank you, Lord, for everything, for your word. Thank you, Lord, because I know you're working in our lives. You are a God of miracles, and I know you're doing a miracle in my life. And I surrender. I surrender before you're willing. I surrender everything I am so you can be in my life completely, Lord. I just want to be more like you, Lord. Hallelujah. So do your work in my life and do miracles in me. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Invitados todos para nuestro servicio el día de mañana. I'd like to invite you to our service tomorrow.
Nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Our Sunday school at 10 a.m. Dios les bendiga. May God bless you.